So my question is, what's missing? Pienso que República Dominicana no le falta nada. And welcome back to Dominican Rendezvous. I'm here with two of my most favorite friends located there in the wonderful Dominican Republic. I am with Cindy, who many of you have come to know through one of the previous videos. And please take a look at those videos and get to know her even better. And of course, a new face here on the channel. We have Chef Carolina Arias joining us from La Vega. And we're going to talk about today, continuing on with one of the conversations that I've been having for some time now, about Dominican food. And who better to talk about Dominican food than one of the most world-renowned Dominican chefs located in the Dominican Republic, Chef Carolina Arias. Carolina, welcome. Welcome, welcome to Dominican Rendezvous. By the way, before you start, I just want to say Cindy's going to help us in some translation, and we thank you for her doing that. Yeah. Thank you. Hello, hello, people. Everything is okay? Everything is fine right now? Very good. Tell us a little bit quickly about yourself. Tell us about who you are and what you've been doing and what you do. Cindy? Que él nos explique qué es lo que ha hecho en tu carrera, un poco de ti personal al mundo entero. Bueno, la chef Carolina Arias es una chef que nació en República Dominicana, sobre todo en la zona colonial, una de las representaciones más culturales de nuestro país, ¿verdad? La zona colonial. Nací allí y luego terminé de crecer en Holanda, en Ámsterdam. De ahí vine a República Dominicana nuevamente y me puse a estudiar lo que es mi carrera de gastronomía en la Universidad APEC. Después, pasado ese tiempo, me di cuenta que me gustaba mucho lo que es la parte gastronómica, el desarrollo gastronómico, y ahí empezó todo esto. Empecé a estudiar hostelería y terminé siendo chef, porque dentro de esta rama, entonces se desarrolla la gastronomía también, y ahí uno elige, o te vas por la hostelería o te quedas en la gastronomía. Ahí fue que empezó como todo eso. Fue muy bonito porque yo empecé en mi primera práctica, donde armamos un restaurante, y ahí fue todo porque me tocó desarrollar la parte gastronómica, el nombre y otras cositas. Ahí fue que yo también me incliné más a la parte gastronómica. Realmente fue así, así fue. Y nada, le sirvo a República Dominicana a través de mi programa de TV, a través de mis redes sociales, a través de escritos, revistas, periódicos. Realmente soy embajadora también de Sabores USA. We're going to talk about that. Con el programa de agricultura de los Estados Unidos en República Dominicana. He hecho muchas cositas interesantes para desarrollarme como chef en República Dominicana y también internacionalmente. Una carrera muy bonita, pero que tiene muchas ramas y que tenemos que fortalecerla en muchos ámbitos, tanto como de catering, como de influencer, como de chef privado, como asesorías. O sea, yo soy una fusión de sabores. Qué magnífico. Very good. Beautiful, beautiful. Cindy, give us a rundown very quickly on what she just said for those of us who do not follow Spanish. I know you don't. She was born and raised here in the Dominican Republic, and she was born in the area of the colonial zone, which tends to be the heart of the culture of the Dominican Republic. And then she moved on to living in Amsterdam, where she was completely raised, and then came back here to the Dominican Republic, where she decided to go to culinary school. And after completing her culinary education, she went actually into the hotel business aspect of it. And that's when she came to a point where she had to decide whether to continue on into the hotel path or move forward with her culinary skills, because you couldn't do both. So she ended up going more into the gastronomy of culinary. She loves what she does, and she represents her country, and that's where she wants it to be. She's very diverse, whether it's in agriculture or being a private chef or whatever that may be for her. Her career continues to unfold. Well, yeah. Very good. Beautiful, beautiful career.
I'm a fusion. Yeah. I'm fusion girl. She's a fusion girl, and she likes to talk about Dominican fusion. So since you brought it up, what is KS Dominican fusion? La cocina fusión, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Así es. La cocina fusión en República Dominicana viene de la época colonial, desde el descubrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que realmente somos construido por una herencia tanto gastronómica como de personas. Porque imagínate, cuando fuimos, Colón descubrió nuestra tierra, trajo consigo lo que fue sus costumbres gastronómicas y sus costumbres españolas. Y eso entonces se quedó con nosotros, ya que nosotros también llevados a esa misma esencia. Por eso la cocina dominicana se compone mucho de la española. Pero también vino entonces lo que es la cocina cocola, la cocina francesa, vino lo que fue la cocina árabe, y todo esto hizo todas estas fusiones de sabores que día a día estamos nosotros los chefs, los restaurantes de República Dominicana, impulsando a través de todos nuestros medios. Realmente la cocina dominicana es una fusión. Tenemos un poquito de todo y somos una herencia gastronómica, tanto de los cocolos, de los españoles, que es una de las bases principales, de los africanos, podemos decir, francesa, árabe, tenemos de los canarios, un poquito de cada país de Latinoamérica y de Europa. Esa es la cocina dominicana, la verdad que sí. Sorry, Dominican cuisine is really a fusion of different culture that makes up, the Dominican culture. So it's really embedded in Spain, the French, Arab, and Africans, as well as the Arawakans, which were the first inhabitants of the island. So all of that is just a fusion of our heritage. So ask her if you can, how did she get started in fusion as opposed to just, cooking the normal, traditional, what we call traditional Dominican food? Él quiere saber cómo comenzaste en la gastronomía de fusión en vez de ser la comida típica de los dominicanos. ¿Qué fue que te dio inspiración de ser una fusión? La inspiración creo que nació conmigo porque dentro de mis estudios gastronómicos, antes que todo tenía lo que es la referencia psicológica de lo que yo iba a hacer en el mañana. Eso fue dado a mi madre por medio de mi profesora, que también era psicóloga en Ámsterdam, en Holanda. Ella le dijo a mi madre que yo tenía una rama muy bonita dentro de mis manos, que todo lo que iba a ser con las manos y que tenía que ver como con la cocina, y así mimito se dio. Entonces, cuando yo iba creciendo, iba haciendo cositas en mi casa, y mi mamá decía, óyeme, ¿cómo es que tú cuelas el café? ¿Qué es lo que tú le echas? Porque yo veo que tú le echas ciertas cositas. Entonces, te digo que cada chef tiene su fuerte. El fuerte mío fue la fusión desde el inicio, hacer mezclas, buscar sabores, por ejemplo, españoles, sabores, los sabores de Holanda, por ejemplo, esa salsa holandesa, mezclarla con un poquito de lo criollo, de lo dominicano, como hacer la roja habichuela, nuestro plato principal, pero darle un toquecito mediterráneo, un toquecito español, o ese tipo de cosas. Uno, yo lo fui viendo como que ese era mi fuerte, fusionar, pero con sentido. Porque una cosa es cocinar y tú mezclar sabores, pero cuando tú lo haces con sentido, eso deja mucho que decir. Y en mi primer programa, que tuve sola, me tocó buscar el nombre de ese programa. Y ahí fue que analicé y dije, oh my God, pero mi fuerte es la fusión. Pues le voy a poner fusión de sabores, porque ese es mi fuerte. Entonces, yo misma me autoanalicé y determiné que ese era mi fuerte y que yo todo este tiempo venía haciendo fusiones y con sentido y buscando informaciones de ciertos sabores. Dije, no, es fusión de sabores y ese es mi fuerte.
fusionar porque me salen muy bien. Salen sabrosos los platos, exquisito, déjame decirte. Es que ya me imagino. Claro, es que cuando tú mezclas, eso es como hacer las finas hierbas, mezclar finas hierbas. Tú tienes que tener conocimiento de cada una de ellas para poder obtener el sabor que andas buscando. Y así, y ese es mi fuerte, buscar los sabores que peguen. Que peguen. Exacto. Bien pegado. Exactly, que peguen, sobre todo. Go ahead, Cindy. Let us know what she said. For her, it was a forte, but mostly it was the support from her mom and her teacher in Amsterdam that her, that she was always told that she had natural talent, that she was born right. with the gift of creating these fusion of dishes. So she considers herself, for her, is her forte. Because she's more creative with the cuisine. She's an outside of the box thinker, but also right. having that awareness of keeping the Dominican dishes traditional, but still giving it an oomph to it. And right. that's her role in her fusion, to find that spark of mixology in creating those dishes. And if you, for those of you who don't know, she does have an Instagram page as well as a website. So we will put that information down below so that you can see it. And we'll put some of these pictures up so they can get an idea of some of the fusion foods that she does create. They are beautiful indeed. Very much so. And it makes me hungry every time I watch them. So, Chef, I have a question for you here. And this question is this. When you are creating your particular dishes, what inspiration goes behind it? Because you make some beautiful dishes. What is it that you're normally thinking about? What is it, the inspiration behind what you're doing? Él quiere saber qué es lo que te da inspiración cuando tú vas a hacer una comida. ¿A dónde que viene tu idea para ese plato particular? Bueno, las ideas surgen solitas. Cada día trae consigo algo. Realmente, por ejemplo, por decirte, en el día de hoy, yo me inspiré en hacer un filete de cerdo salteado con todas las hortalizas y vegetales. ¿Yo listo, no? Ajá, no le diga eso. Se va a caer. ¡No tengo hambre! Because he sees in my Instagram, what I say, él vio mi Instagram. I'm her number one follower. Entonces, ¿qué te digo? Ese tipo de inspiraciones surgen solitas. Es como un día a día. No es que yo haga un calendario. Esto me surge solo. Es una inspiración del día a día. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Entonces, es muy diferente a tú tener un restaurante. Ya tú tienes un menú, ¿verdad? Sí. Hecho, y que tú sabes lo que vas a cocinar. Entonces, en la casa ya es diferente. Pero cuando yo estoy en los restaurantes, que estoy dando asesorías, o estoy para hacer algo, como por ejemplo, yo soy influencer en las redes, alguna marca quiere que le haga un plato, un video. Entonces, yo lo que hago es que miro recetas que vayan acorde al público que voy a proyectar, y entonces hacemos elecciones. Yo le doy mis recetas y ellos eligen. Y mayormente le gustan la que a mí me gustan, y que yo entiendo porque le doy las sugerencias. Pero en la casa las inspiraciones van día a día. En el TV show es otro tema. Sí. Hay días que en el TV show, por ejemplo, el martes, todavía el lunes a las 10 de la noche, yo no sabía que iba a cocinar al otro día. Y el programa es a las 11. Entonces, ay, las 12 se transmite a través del canal 25, Televisión Nacional e Internacional. Yo voy dos veces a la semana, ahora por lo del COVID. Estoy asistiendo una vez a la semana. Entonces, hay días que todavía a las 10 de la noche no sé qué voy a cocinar el otro día porque todavía la musa no me ha subido. Exacto. Yo me pongo a pensar en la noche, a veces amanezco tempranito y digo, voy a cocinar esto. Y abro la nevera, tengo esto, tengo lo otro, y armo el plato. Entonces, para mí, como ustedes podrán ver, tengo que fusionar, o sea, tengo que hacer platos para Instagram, que es la comida de mi día a día de casa. Tengo que también hacerla este programa. Y si tengo trabajo extra como influencer o para restaurantes haciendo el menú, y eso también tengo que inspirarme en eso. Es mucho. Es una energía que siempre tiene que estar positiva para mí, para poder trabajar. Es así.
Es así. Exacto. I totally get where she's coming from because that's, you know, what she's saying, that's an artist's point of view. And I'm the same way as an artist, you know, inspiration is spontaneous. So it's, you can't really plan it. So right. Oftentimes she gets inspiration on the fly. You know, she can't really plan it. There's times that, you know, when she's doing her cooking show, it could be 10 o'clock at night and she still has no idea what she's going to cook the whole day. Like, she needs to feel it from the inside, you know, not only feel it, she needs to see it. She needs to smell it. And then this way, then it begins to unfold. And usually that's how an artist works. You know, when you're artistic, you can't really plan it, or it's not artistry in its purest form. Right. You know, and that's how it works for her. When she's at home, then it's free range for her because she can be as artistic as she wants to be, which is a different environment when she's in a restaurant, because you already have a set menu and there's no room for artistry there. Correct. You know, so there's a lot, you know, she has to have a constant flow, a positive constant flow, because, you know, it's not only doing cooking at home, it's also cooking for Instagram, then it's her show. So it's different formats there. Yeah. Very good. So she already mentioned her show. And for those of you who are in the Dominican Republic, quickly, Cindy and Carolina, tell us once again what channel and what times and what days we could see her on the television. El día de tu show, ¿qué canal y a qué hora? Bueno, nosotros tenemos transmisión de lunes a viernes a través del canal de 5, Televisión Nacional e Internacional. Estamos a través de Telemedios Dominicano por la web, lo que no pueden ver a través de la web. También a través de Buena Visión, canal 38 para todo Estados Unidos. De 11 de la mañana, de 11 a 12. Eso es casi a las 12. Pero nuestro Instagram, Chef Carolina Arias, así pegadito. Mi nombre es el nombre que no voy a olvidar, porque, obvio, tanta comida buena y tantas cosas que mostrar, es difícil que me olvide. Chef Carolina Arias en Instagram, como también en nuestro canal de YouTube, Chef Carolina Arias, Cocina Fusión Dominicana. Estamos cada día, yo misma manejo mis redes y yo misma trato de cada día tener cosas nuevas y diferentes, así como también transmitir buena vibra a través del programa de televisión y de todo lo que yo hago. Realmente es así. Es así. Exacto. So, twice a week, Tuesdays and Thursdays, 11 to 12, 1 hour show on channel 38 in the United States. You can find her on YouTube as well as Instagram under her name, Chef Carolina Arias. And she handles all of her accounts personally. Wonderful, wonderful. Yeah, and I know she gets back to you. It's mine. She gets back to you real quick. I know that. So here's another question for her, and this is a two-part question. This is a two-part question. One of the things that many of us who travel to the Dominican Republic often, and I hear quite often, is that the Dominican Republic is primarily rice and beans. Now, I understand you're doing Dominican fusion and you're kind of changing that whole perspective. But speak to that. And then also a question that Cindy had the last time we spoke, which I think is a wonderful question. What is missing from making the Dominican Republic a go-to destination for food, for gastronomy? Cindy? Okay, la primera pregunta, porque me puso dos, ¿viste? Chulísimo, él es así, pero lo queremos así. Así mismo, ¿verdad? So, tú sabes que cuando la gente viaja aquí por primera vez, siempre dice que la comida de nosotros es bien espesa y nada más siempre arroz, habichuela. ¿Qué es lo que uno le puede decir a esa gente que viaja que nuestra comida no es nada más arroz, habichuela? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que tú piensas que le falta a la comida dominicana para que sea el destino gastronomía aquí? Bueno, ok. Primeramente, la República Dominicana se ha caracterizado y se ha dado la fama de que nosotros tenemos un plato muy, muy particular, muy común, muy típico, el cual tiene muchas calorías, pero alimenta y gusta bastante, que es el arroz, habichuela y carne, llamado la bandera.
Aparte de la bandera, nosotros podemos expresarle a todas las personas que le interesa y que saben y que conocen sobre República Dominicana, que somos un país con mucha riqueza, tanto cultural como gastronómica, porque somos fusión, tenemos demasiadas herencias gastronómicas por ambos lados, por el norte, por el sur, por el este, por el sureste. Entonces, destacar nuestra comida es mucho más fácil ahora que antes, porque tenemos los medios, que son las redes, la web, los chefs, los restaurantes, que hoy en día también exponen nuestra gastronomía. Decirle a la gente que vive fuera del país es muy fácil, el boca a boca siempre llega. Tú puedes irte mañana para España y decirle, por ejemplo, a un español que no conoce República Dominicana, en mi país hacen un rico mondongo guisado y es típico, y sobre todo en el Cibao se hace ese tipo de mondongo que tiene esas fusiones tal cual como la hacen en España. Bien, entonces yo creo que la unión hace la fuerza. Y para que República Dominicana y para que todo el mundo sepa lo que nosotros no somos, nada más arroz, habichuela y carne, hay que regarlo. Hay que dejar caer, hay que dejar caer esa semilla para que se pueda cosechar. ¿Bien? Entonces, la unión hace la fuerza y creo que todo el que visita República Dominicana debe de probar no solamente el arroz, habichuela y carne, el sancocho, el mofongo, el mondongo, el chicharrón, los tostones, la forma que come las personas dominicanas mayormente, el salami, el guiso, cómo se hace el guiso, las habichuelas. Tenemos mucho para dar. República Dominicana tiene mucho para dar. La verdad que sí. La segunda era, ¿cuál era la segunda? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a la gastronomía de la comida dominicana para que sea un destino aquí? Pero vamos a ponerle ese reto, porque ya casi él me está preguntando en español, debería de decírmelo. Pregúntame. Ay, no, pero mira, yo no sé por qué él no está hablando ahí español. Adiós, dímelo tú, pregúntame tú, que yo quiero escucharte también. Ajá, ya, yeah, I'm gonna ask her in Spanish, because now I'm gonna become mute. In Spanish. No habla español. It's long no, mouth. No speak Spanish. And we don't speak English. No, I really want to. No, it's a very important question because let me try to rephrase it, Cindy, if I may, as I try to twist out of this. Okay. I know. No, seriously. You know, for example, and this is just a loose example. Just a moment. This is just a very loose example. When people think of Peru, I think one of the first things they always talk about is Peruvian food. Now, granted, Peru has many other things that it's known for and it's well known for. When it comes to the Dominican Republic, I would think most of the people think of its beautiful beaches, its resorts and things of this nature. You don't immediately think of food as being one of the main attractions of the Dominican Republic. And I know you and other chefs like you are actually out there doing your darn well best to promote that and to kind of make it more world renowned. So my question is, what's missing, Cindy? Ahora entiendo. Eso es, mira, él está diciendo cuando él piensa del país de Perú y comida peruana, él sabe que hay diferentes sabores de lo peruano. Pero cuando la gente piensa de República Dominicana, ellos no piensan en nuestra comida. Ellos lo que están pensando es sitio de turista, de la playa. Pero ¿me escuchas? Nunca, sí. Sí, te escuchamos. Pero nunca piensa de nuestra comida. Nosotros no somos famosos por nuestra comida, y se hace difícil porque hay muchos chefs como tú que están trabajando bien duro para poner la comida de nosotros en el mapa, pero la gente no piensa así. Ellos piensan en la playa, sabe de nuestra cerveza, pero nunca de la comida. So, ¿qué es lo que le falta? Pienso que República Dominicana no le falta nada. Lo que le falta. All right, there you go. No falta nada. No, no le falta nada. Nada. No, coño. No le falta nada. Orgulloso, really.
Mira, no, I'm Dominican. Hasta la tambora. Hasta la tambora. Dominican power. Look. That's right. So, Dominican Republic es demasiado, tiene mucho que ofrecer. Y pienso que no le falta nada. No. Recuerda que somos la capital gastronómica del Caribe por segunda vez. 2018-2019, nombrados como en la capital gastronómica del Caribe, porque por el impulso que se le ha dado a nuestra gastronomía. Y hemos destacado muchos platos, tanto los chefs como los restaurantes, como los influencers, como los visitantes, porque los turistas, es lo que te dije, la boca en boca ha llegado a República Dominicana lejos. Nuestros turistas se han encargado de llevar esa bocina a otros países, a sus familiares, sus amigos, y por eso vienen, vuelven, porque sueñan con comerse, ay, ese mofongo, ay, esos tostones, ese pollito guisado, ese arroz con habichuela. El dominicano restaurantero ya tiene dos o tres platos dominicanos dentro de su menú por obligación, porque ya la gente lo pide. Y se mantienen llenos. El turista llega a la zona colonial y busca la comida, por ejemplo, dominicana. Va a Punta Cana y busca dónde está lo que hacen en Dominican Republic. El hotel tiene que ofrecer esa comida dominicana. ¿Y por qué? ¿Y cómo pasó esto? Porque llegó, el mensaje llegó. O sea, se ha trabajado, la Secretaría de Turismo ha trabajado y todos hicimos la unión. La unión hace la fuerza. Y a República Dominicana no le falta nada, porque ya nosotros somos conocidos a través de Latinoamérica y también Europa conoce mucho sobre nuestra cultura gastronómica y sobre nuestras playas y demás. Very good. Y el yaniqueque. Ya tú sabes, yaniqueque. Wow. Y el yaniqueque no sobre falta todo, nada. You know what? That's going to be the... That's going to be the title of this video. No, no falta, falta nada. Nada. And nada. You know what, that pretty sums it up. El yaniqueque. Nothing's missing. Y la cerveza bien fría. It's here. La cerveza bien fría. El yaniqueque, el pescado frito. Okay. Dale. All right. Eso es algo. Esas son herencias gastronómicas cocolas. Eso vino a nosotros por los cocolos. El yaniqueque, el pescado frito, los domplines. Oh. ¿Qué más? Y por ahí varias se van. O sea, los refranes. Nuestro, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo yo estoy? ¿Tú estás bien? Aquí. It's all there. Dominican people. I appreciate it. That's wonderful. Yeah. Absolutely. And you should be. And you should be. Thank you very much. Estados Unidos, y yo digo, soy dominicana. Me dice, ¡ah, soy dominicana! ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! Yo soy chef. ¡Tú eres chef! Ay, yo quiero, de una vez me dice, yo quiero arroz con habichuela, yo quiero mofongo. Ay, ¿por qué que aquí no lo hacen igual? Y yo, ¿cómo no van a hacerlo igual? Es una vez que hacerlo y ya. Pero tú sabes que, Carolina, que también aquí no lo hacen igual. Pero sí, Dominican Republic. Go ahead, Cindy, what'd you say? Así es. Que no mucha gente sabe ser el mofongo bien. No mucha gente sabe ser. Most people don't know mofongo. And I just learned something the other day. I don't know if I told you this or not. I didn't know what mdongo was, but hey, that's a new one for me. You don't know no mdongo? La mofongo. Why are we even, ¿por qué ni me estamos hablando con él si él no sabe lo que un mdongo? Don't know mdongo, I know. Okay. Hey, so we got to end up very quickly. I know you have to get out of here, Cindy, very shortly. But and we're gonna bring her back for part two. We're definitely going to have to bring her back for part two. You there? No saben de lo que se está perdiendo. Okay. Mira, yo he viajado a muchos estados dentro de Estados Unidos. He estado en Europa. Y realmente nuestra comida se extraña cuando estamos fuera del país. Se extraña mucho. Se extraña mucho. She said she's traveled in a lot of places, you know, in United States or Europe. Hello. But at the end of the day, she misses her own food. Absolutely. We all do. Sí. So one last question. One de last hecho, question nosotros, before we go. Yo he salido por... Sorry? You know, what? We're all trying to talk on top of each other. Sorry about that. No, so Carolina, I have one more question. No, I have one more question before we go. What? Cindy, let her know we're going to bring her back for part two, number one. Él te quiere traer para atrás por parte dos.
Okay. But here's my question. Okay. That's right. really quickly, tell us about her experience coming to the United States and the fact that she was able to be a guest at the United States Embassy. ¿Cómo fue tu experiencia en los Estados Unidos y cómo fue la experiencia en la embajada de los Estados Unidos? Okay, la experiencia, yo fui seleccionada para un programa que se llama Cosram. Está manejado por la embajada de Estados Unidos, por el Departamento de Agricultura. Este año fue, 2019 fue dedicado a lo que era gastronomía, agencia de restaurantes y gastronomía. Y estuvimos en 3 estados dentro de Estados Unidos y visitamos 50 restaurantes en 18 días. Wow. Macaroni and truffles. En Nueva York, la ciudad de Nueva York. Allí estuvimos, pudimos cenar en per se. El restaurante de tres estrellas Michelin de New York. Sí. Hey, I'm really sorry about that. We had to end the video interview very abruptly due to technical difficulties that we had. We are going to pick up once again a little later. We'll call it part 2 of the podcast with Chef Carolina Arias. So please stay tuned for that. So for right now, I just want to say thank you for joining and hope you did enjoy part 1. From me to you, Dominican Rendezvous.